Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día, dependiendo si nos están escuchando o viendo en vivo ahora a las 5 de la tarde. Hoy estamos a 5 de abril, domingo 5 de abril de 2020. Seguimos en la cuarentena. Gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros una tarde más. Los que nos están escuchando a través del podcast de Estado Crítico, que se puede conseguir en Spotify y en Apple Podcast, gracias por escucharnos, gracias por su patrocinio también, si nos están escuchando desde el futuro. ¿Quién más? La gente que nos está viendo en YouTube, Facebook y Periscope. A la gente que me está viendo en Facebook y en Periscope, gracias por su patrocinio. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Estado Crítico, que es donde estamos poniendo todas las cosas nítidas que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Gracias por el apoyo al video más reciente de los doblajes, que fue el de Wanda y Sujei peleando. No me esperaba que iba a tener la recepción que tuvo, así que gracias por eso, gracias por apoyar. Si quieren escuchar más música brutal como la que están escuchando en el intro, pueden buscar en Spotify a Charito and the Fraticellis, un proyecto de música lo-fi boricua que utiliza solamente samples de música puertorriqueña de los 60 a los 80. Hay dos discos ahí cortos que pueden escuchar, pueden deleitarse con esa música y también se pueden deleitar con el cine puertorriqueño a través de cine.pr. No sé si saben, pero Puerto Rico tiene su propio Netflix. Puedes acceder a cine.pr, que es el archivo de cine puertorriqueño, y pueden chequear un montón de cortometrajes y largometrajes hechos por cineastas puertorriqueños y puertorriqueñas. O filmado por puertorriqueños fuera de Puerto Rico y también de Puerto Rico. Así que chequense cine.pr. Hoy vamos a hacer una entrevista bien, bien especial porque vamos a estar hablando, déjame ir llamándolo, vamos a estar hablando con un colega y amigo muy, 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 me quedé sin palabras. Muy especial la entrevista porque pues, estamos hablando con una persona que recientemente le ganó la batalla del coronavirus. Mientras lo llamo, lo voy presentando. Es un gran amigo y colega, cantante, músico y arreglista, boricua radicado en Nueva York hace unos años y recientemente le ganó la batalla al coronavirus. Fuerte el aplauso, señoras y señores, directamente desde Nueva York para Jeremy Bush. Saludos. Se escuchan, tú no los escuchas, pero escucha. Hay multitudes aplaudiendo ahora mismo. Lo siento en mi corazón. ¿Cómo estás, Jeremy? ¿Te ves bien? Todo bien, brother, completamente recuperado. Feliz y contento aquí en el apartamento, encerrado ya día 20 y 23. Está fuerte. Vamos a empezar. Vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar primero. Vamos a poner el conteo de 20 segundos. A rayeta. Hand sanitizer en mano. Vamos a lavarnos las manos 20 segundos porque después están diciéndole a uno que no se puede meter las manos en la boca y que te contagia. Y pues, como estamos hablando, hasta distancia tenemos que estar precavidos, tú ¿Sabes lo sabes. que me da risa? Que tú pusiste un video de que se vaya, que se vaya. Ajá. El que se vaya challenge de Olga Tañón. Ahí Claro. estamos. Tiempo. Ahí estamos, vamos a poner aquí. Jeremy, tenemos mucho de qué hablar, pero siempre empiezo este podcast preguntándole a la gente cómo estaba, dónde estaba tu vida antes de la cuarentena. Ok, bueno, wow. Mi vida antes de la cuarentena estaba de gira con la orquesta de Spanish Harlem Orchestra. Mi vida antes de la cuarentena estaba preparando una residencia en un venue que me encanta, un club que me encanta en Nueva York, que es en Manhattan, que se llama Rockwood Music Hall, que es un venue de que me gusta la estética, me gusta el sonido. Y entonces empecé una serie que se llama Salsa para la Cultura. Y estaba haciendo el último viernes de cada mes. Y desde el primer show que hicimos, el sitio se estaba llenando completo, estaba creciendo bueno, en el seguimiento que estaba teniendo la gente y pues la vibra entera del evento. ¿Desde qué mes lo estabas haciendo? Perdona que te interrumpa. ¿Desde qué mes empezaste? Empecé en enero. En enero. Sí, hice un trato con Rockwood Music Hall y vamos, para el resto del año íbamos a crear ese evento. Y mi plan era que después de como 5 o 6 meses, comenzar a empujarlo el último viernes de cada mes ahí y luego el segundo viernes de cada mes en Queens y el primer viernes de cada mes en el Bronx y el tercer viernes de cada mes en Brooklyn. Entonces tener Salsa para la Cultura en 4 boroughs diferentes haciendo el mismo evento. Y ya se estaban abriendo unas puertas tremendas y eso. Y yo sé que diciendo eso muchas personas se pueden relacionar porque hay muchísimas personas que empezando el 2020 ya tenían planes en su empresa, ya tenían planes en su trabajo y todo iba viento en popa, como dicen, ¿verdad? Y
se paralizaron muchas cosas, pero bueno. Sí, o sea, yo por lo menos en mi caso, pues tengo este proyecto todavía que tuvo que, el cambio fue drástico, porque pues no vamos a seguir reportando y haciendo sátira política de las mismas noticias, tú sabes, vamos casi para un mes. Ah, importante, para la gente de Puerto Rico, se me olvidó mencionarlo, Wanda Vázquez, para la gente que no sepa, la gobernadora va a dar un mensaje hoy a las 7:30 de la noche. Okay. Vienen dos cosas, o vienen más chavos o viene más tiempo de cuarentena. Yo no creo que vengan más chavos, así que ya ustedes saben lo que puede pasar. Entonces también tienes un canal de YouTube. Estás haciendo contenido para YouTube. Sí, yo estaba haciendo un vlog desde mi cuarto, desde aquí. Aprendí acerca chequeé a par de gente, le pregunté a varios amigos que estaban haciendo ciertas cosas. Porque la verdad es que cuando uno es músico, ese tiempo de ser músico solamente ya ha llegado ya a una conclusión, ya ha llegado a un fin. Porque el encontrar un músico que sea solamente músico es muy difícil. Ya yo no conozco músicos. O sea, si yo conozco un trompetista que toca con alguna orquesta de salsa, también es maestro de música. Sí. O si conozco un percusionista, también tiene su escuela online y pues también hace vlogs acerca de esto. Y entiende que es como que no solamente la profesión de músico, eso no es como era antes. Entonces decidí abrir un podcast los lunes por la mañana que se llama Échale Semilla con mi amigo Felipe Fournier, tremendo Mm, vibrafonista. claro, sí. Pero ni siquiera hablamos de música, hablamos de cultura, de series, de diferentes libros que han salido, etc. Entonces los miércoles a las 5 p.m. pues sale un episodio diferente del vlog de License to Love, que es mi marca personal. Entonces en ese vlog yo no hablo ni de mí mismo y casi no hablo, en realidad yo no hablo de mi carrera ni de lo que yo hago, sino hablo más de las cosas que más me gustan. Entonces decidí empezar con la salsa y decidí empezando a hacer un top 10, que si de soneros o de orquestas de salsa, para establecer conversaciones y ser un poquito controversial, pero a mí me encantó. De hecho, te digo, hago un paréntesis, a mí me ha encantado lo que tú has hecho, Gracias. porque en verdad, yo desde hace tiempo, antes de que tú crearas Estado Crítico, yo me acuerdo que tú también tenías un pequeño vlog en YouTube. Yo hice un blog, sí, un blog precisamente para eso, para tratar de coger a la gente pues que tuvieran más o menos mi misma edad y menores. Era un sistema de promoción para fase 2, para el disco de fase 2. Claro. No fue lo que yo resultaba, pero en verdad tú fue un buen Claro. ejercicio. Claro. Sí, ¿no? Y yo siempre supe, desde ese momento vi varios videos y yo sabía que tú ya tenías una mente de entrepreneur. O sea, Sí. siempre has tenido una mente inclinada hacia ser mucho más que un cantante y músico, un entrepreneur. Y Sí, sí, bueno, sí. te felicito porque yo Gracias. estoy pegado a Estado Crítico en todo Gracias, momento. gracias. Qué ¡Qué bueno, rayo, gracias. brother! Gracias. No, o sea, yo creo que lo que pasa es que, pues, a mí me criaron en una familia, pues mis dos viejos son artistas y son artistas bien versátiles precisamente por eso. Porque cada vez se está acercando, o sea, cada vez se está cerrando esa posibilidad de que un artista se pueda dedicar solamente a una ramificación del arte. Porque hoy puedes tener como trabajo como músico, pero mañana no, y después ¿qué haces? Te pilla, hay que seguir pagando las cuentas. Mientras más diversifique, más trabajo vas a tener. De Sí, acuerdo. sí. Bueno, Jeremy, pues yo quiero hablar contigo porque yo siento, como te dije fuera de cámara, que nos hace falta un testimonio de vida, sobre todo de una persona contemporánea con nosotros, ¿no? Con nuestra generación, porque nuestra generación y la que son un poquito más jóvenes que yo, pues hay una tendencia a pensar que nosotros somos inmortales, de que esto no nos va a pasar a nosotros, que estamos perdiendo el tiempo en esta cuarentena. Y tú recientemente le ganaste la batalla. Quiero ir punto por punto. Primero, antes de hablar de lo obvio, ¿cómo tú asumes estas situaciones? O sea, tú eres una persona precavida, tú eres una persona que entra le entra la ansiedad, o eres una persona que, pues mira, olvídate, yo voy a hablar con eso después. ¿Cómo reaccionaste inicialmente a esto? Pues yo, cuando escuché la noticia, pues yo ya vivimos en una era donde las noticias no es la primera vez que hemos tenido un riesgo de pandémico, ¿verdad? Porque había, ¿te acuerdas del ebola? La porcina. Estaba la porcina, en Puerto Rico estaba, que si el chikungunya, en Latinoamérica, en el Caribe, estaba el Zika, también estaba, que si el SARS, o sea, También. eso también es mundial. De hecho, hay un en Netflix que se llama Pandemic y habla de que esto ha sucedido varias veces antes y las cosas que se hicieron en diferentes países para pararlo. Para mí, pues en verdad, yo personalmente ya he pasado por ciertas cosas en mi vida
y he recibido noticias traumáticas. Entonces, una persona o crea cierto PTSD interno o crea cierto mecanismo de defensa que lo calma en situaciones así. Obviamente nunca hemos visto, yo nunca he visto algo de esta magnitud donde te digan no salgas de tu casa y si sales de tu casa ponte guantes y todo, yo nunca lo había visto. Es como una película. Especialmente en esta área, yo veo Manhattan desde el agua, ahí en Boulevard East. Yo me mudé recientemente a Union City, New Jersey. La manera en que yo asumo esto es ha sido bastante smooth porque yo tengo tengo una comunidad dentro de mi iglesia. Yo pertenezco y sirvo en una iglesia que se llama Hillsong, New York, y ahí he podido desarrollar los mejores de mis amigos y en esta pandemia nos hemos mantenido bien cercanos, hablamos en FaceTime todos los días, por las noches estamos en un app que se llama House Party. Claro. Tenemos fiesta todas las noches a las 9 de la noche, o sea, es un vacilón. Entonces, hacerlo con personas y pasar esta cuarentena colectivamente, pero no físicamente, sino aquí virtualmente, pues calma a uno mucho y uno se siente, por lo menos en este periodo, que estamos todos ayudándonos. Si hay alguien dentro del grupo que no tiene, ya sea los means, los recursos para hacer una compra, pues nosotros le mandamos un Venmo. Si Súper. uno de repente necesita salir de la casa, hay personas que hasta te prestan el carro y luego, o sea, Sea que no. tienes una red de apoyo, o sea, no estás solo en ese sentido. Claro, eso es algo que para mí me ha ayudado muchísimo. También lo que me ha ayudado a asumir esta situación muy bien es saber que mi familia, o sea, mis padres están en el campo en Puerto Rico. Ellos están segregados, cuarenteneados, no importa lo que pase todo el año, porque ellos viven en el campo. ellos viven allá, solao. Para que eso llegue allá es muy difícil. O sea, Sí. y trabajan desde casa, mi papá es mecánico de carro, él tiene su taller en su casa. Y lo cierra cuando él quiera. Últimamente lo ha tenido cerrado para evitar cosas, así que eso me tiene un poquito en calma también. Ya, entonces estabas tomando las medidas preventivas, hablando claro, antes de que te Antes, diera. o sea, yo, a mí me dio bien rápido, a mí me dio antes de que nuestro estado se declarara en estado de emergencia, o sea, un día o 2 días antes ya me había, yo fui, estuve dentro de ese primer batch de personas que ya estaban diciendo, mira, en New Jersey, en Nueva York se está esto regando así. Entonces nosotros no, al principio no lo tomamos tan en serio, porque cuando tú vives en Nueva York, todo es una noticia sensacionalista. O Correcto. sea, hay un tipo cortando caras en el tren 2 hoy. Y la gente como quiera se monta en el tren y no le importa nada, ¿me Pues entiendes? O claro, lo que sea, pasa es que tampoco vas a vivir en una paranoia, tú sabes, o sea, si te toca, te toca y brega con el asunto, pero exacto. es una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo, que se mueve un montón de gente y pues como tú dices, estás expuesto al riesgo de vivir en una ciudad así, tú sabes. Sí. Yo hice ese error, y yo, como quiera, el domingo antes de enfermarme, yo estaba en la iglesia, habíamos miles de personas en la iglesia. O sea, todavía no estaba esa, no, todavía no se había implementado fuertemente esa cultura del social distancing. Pero obviamente aprendimos de nuestro error cuando ya una mañana a las 3 de la mañana, 14 de marzo, me levanté en medio de la madrugada con fiebre, viendo cosas, te sabes, altas. Okay. Un dolor de cuerpo horrible, dolor de cabeza. Antes de entrar a los síntomas, puedes precisar, es que yo sé que es bien difícil, pero ¿tienes una idea de cómo te pudiste haber contagiado? Claro, o sea, a través de mi comunidad, o sea, a través de porque yo estoy todo el tiempo, o sea, es difícil decirlo porque es difícil saber de quién me contagié, es difícil saber cómo, pero es fácil asumir que dentro de la industria donde yo estoy todo el tiempo cerca de muchas personas. Claro. Estoy dando clases en el Bronx, estoy todo el tiempo en el metro, o sea, en el subway, rodeado de gente tocando tubo, y aunque tengas hand sanitizer, tú estás a 2 pies a veces de las personas, Claro. a 1 pie, porque estamos todo el mundo metido en el subway. Entonces tú nunca sabes, porque al final del día el periodo de incubación asintomático es como de 7 a 14 días. Entonces tú puedes tener el virus por un rato, como 10 días, 14 días, y tú no tienes nada, entonces tú piensas que no lo tienes. Entonces es difícil hacer un gauge de Entonces, pero fue un domingo, si no me equivoco, 14 de marzo, que empezaste. ¿El primer síntoma cuál fue? Nada, no, fiebre y dolores de cuerpo, dolores de cabeza, o sea, la cabeza me quiere explotar, un frío horrible, sudando, toda la cosa. Entonces, esos síntomas se mantuvieron como por unos
3, 4 días así de malo, o sea, donde yo me levantaba y decía, rayo, yo pronto voy a tener que llamar al, o sea, al hospital o tratar de ir, pero cuando uno llama, yo no llamé porque yo dije, cuando empecé a ver las noticias, decía, mira, si tú eres un tipo joven, una muchacha joven, no tienes situaciones, condiciones, pre-lying conditions, no tienes problemas cardíacos, no tienes problemas respiratorios, pues eso, tienes una posibilidad de punto no sé cuánto por ciento de morir, porque, o sea, solamente quédate en tu casa, no te pegues a nadie, cuarenteneate y vas a estar bien. Entonces yo seguí ese consejo, mi roommate sí llamó al hospital y dijeron, ¿cuáles son los síntomas? No, pues no debería venir al hospital porque, número uno, puede infectar a otras personas, número dos, este hospital está lleno, lleno a capacidad. Entonces, la persona que tiene síntomas del coronavirus no puede pensar egoístamente, porque si tú quieres ir al hospital, estarías tomando el lugar de una persona que realmente lo necesita. Mi Claro. vecino tiene 83 años, tiene como 7 condiciones existentes, tiene problemas cardíacos, todo. Él necesita ser protegido. Yo no. Entonces, es una prueba casi sociológica de, ¿tú vas a pensar en ti mismo o vas a pensar en los demás? ¿Me entiendes? ¿Tú vas a protegerte a ti mismo o vas a proteger a los demás antes que tú? Entonces, hay personas que, especialmente dentro de la juventud, que aún así se fueron en spring break, no les importó a nadie, y esa es una de las razones por las cuales se ha regado tan fuertemente. Y tan, o sea, tan pronto a ti te empezó el asunto de la fiebre, tú no saliste de tu casa, te quedaste. Sí, yo no he salido de mi casa desde hace 23 días. Tú te aislaste, exacto. Sí, porque nosotros, o sea, lo del coronavirus, aquí en Puerto Rico, creo que nos acuartelaron el 14 de marzo, más o menos. O sea, Wow. nosotros llevamos en acuartelado el tiempo que tú llevaste, o sea, el mismo tiempo que tú llevas. Pero, ah, okay. Exacto. Y entonces, ¿cómo te empezaste a tratar la fiebre? ¿No caíste en el pánico? ¿Te empezaste a tratar la fiebre primero y después me dijiste que se fueron asomando otros síntomas? Bueno, sí, o sea, esos fuertes así de dolor de cuerpo, de que no me quiero salir de la cama, de que yo estaba tomando 3 siestas al día, yo estaba durmiendo, me levanté al medio del día, me acostaba de no dormir, después me dormía por la noche, o sea, no había conforte, no había ni ventanas donde me sintiera bien, era como que todo el tiempo mal, y tomando medicinas de como del flu, o sea, para bajar, para acomodar la fiebre, para bajar un poco los síntomas, pero entonces, ¿qué pasa? El dolor, especialmente el dolor de cuerpo, que era lo más fuerte. Después de como 4 días empezaron a bajar un poquito, ya todo progresivamente fue bajando, pero desde el segundo día que tenía la vaina, yo no podía probar ni, o sea, saborear ni oler nada. Perdiste Y sentido del eso, gusto y del olfato. entonces ya me empecé a sentir bastante bien y esos síntomas continuaron. Desde el día 1, que fue de marzo 14, como hasta hace poco, mano, hasta hace como 7, 8 días. Yo no ¿Y podía probar nada. cuán loco es eso? Porque eso tiene que Es una estar. locura. Es una locura. Ni siquiera las mandarinas, las cosas agrias, fuertes, como las chinas, o sea, tú las pruebas y no, nada. Es una pizza, nada. Y yo cumplí años el 18 de marzo, o sea, en medio de sentirme mal y todo, ahí me compraron. Diablo. Los panos míos me mandaron por delivery un bizcocho de cumpleaños, el otro no sabía nada. Bendito diablo, eso tiene que estar cabrón. Sí. Pero, o sea, a pesar de que yo, ahora mi plan es ir al Mount Sinai, al hospital Mount Sinai, que es el más atacado. Ahora mismo están en el Mount Sinai, las camas en la sala de emergencia, atrás del hospital. O sea, ya no cabe ni una persona y hay miles y miles de voluntarios. Mira, te digo, te puedo dar unos datos un momento acerca de Seguro, ellos. seguro, por supuesto, claro. Sé que nos está viendo, mira, porque yo sé que yo soy ejemplo vivo, ¿verdad? De que seguir simplemente cuarentenearse y cuidarse uno mismo, mantener una buena dieta todos los días, comer bien. Yo sé que hablé del bizcocho de cumpleaños, eso fue porque era mi Sí, eso cumpleaños, fue pero un es to caso aislado, todos los exacto. días. En todo momento yo he estado desayunando, almorzando de esto, cosas bien saludables y tomando vitaminas constantemente, a pesar de que yo antes no era una persona de muchas vitaminas, 3 vitaminas al día. Yo tomo vitamina D después del desayuno, multivitamínico después del almuerzo y por la noche me tomo vitamina C, para que las
proteínas plasmáticas estén todo el tiempo, esas vitaminas estén activando en el cuerpo. Antes, yo al principio me asusté tanto que me tomaba un cóctel de vitaminas. Pero bueno, hablé con mi tía que es médico. Mira, en Estados Unidos ahora mismo hay más de 300.000 casos y más de 8.000 muertes. Esto es para entender la seriedad de esto. En Nueva York, es uno de los tres hotspots, en Nueva York, Detroit y Luisiana por ahora. Nueva York, no, todavía no hemos ni siquiera llegado al apex, que es el vértice o el tope. Exacto. El presidente Trump acaba de decir que dentro de 7 días sería el apex de esto en Nueva York. O sea que todavía no hemos ni siquiera hemos visto lo Lo peor de peor, este virus. claro. Y no estamos listos. Los hospitales están completamente llenos, hay camas afuera. De hecho, el estado de Oregon está mandando 140 ventiladores hoy. Y este fin de semana China está enviando 1.000 solamente a Nueva York, porque Nueva York es la que más lo necesita. El Javits Center, que es un centro gigantesco en Manhattan, se convirtió en un hospital ahora mismo con 2.500 camas. El hospital, porque hay muchas personas, hay miles de personas en Nueva York que no tienen coronavirus, pero que están lidiando con otras Con otras enfermedades. condiciones, exacto. Cáncer, hay un montón de gente. Entonces, Perdona ¿qué que te pasa? pregunte, Que dice el que te pare ahí un hospital de momentito, Mount Sinai. Jeremy. Porque me están haciendo una pregunta que me empezaste a explicar fuera de cámara. Fuera del aire, perdón. ¿En qué momento tú concluiste que lo que tenía uno, en qué momento concluiste que tenías coronavirus? Uno, y si te hicieron la prueba, que me dijiste que no, ¿y por qué? Ok, número uno, cuando uno llama al hospital, las pruebas de coronavirus son de gratis, pero no te las hacen si tú eres una persona, como te digo, con el checklist ese, no tienes situaciones persistentes, no eres joven, tienes un buen sistema inmunológico, etcétera, te dicen quédate en tu casa o te traen una ambulancia a la puerta de la casa y te dicen qué sientes y te entrevistan los mismos paramédicos y si tú no te estás muriendo, te mandan de vuelta para tu casa y te dicen tranquilo, todo va a estar bien, ¿me O sea, entiendes? tú hiciste ese proceso, tú llamaste y Sí, llegaron a tu exacto, casa. pero cuando ellos me dijeron, lo que pasó fue que tú tenías, primero que nada, no te atienden si tú no has confirmado que una persona alrededor tuyo tuvo coronavirus. Esa es la primera cosa. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que mi amiga Rachel, que estaba conmigo 5 días antes de que me dieran los síntomas y 7 días antes en la iglesia y en Connect Group en mi casa, todas las personas que tuvieron en esa reunión se enfermaron, todos les dio el coronavirus. Y ella fue la única que trabaja en el departamento de salud. A ella se lo dan ahí mismo en su oficina, le dan el test. Le dieron el test y ella le dio positivo. Cuando nos dio a todo el mundo, nos dio la misma semana los mismos síntomas. Wow. 99% que es Por coronavirus. O sea, supuesto. yo no me enfermo hace 2 años y medio. O sea, y enfermarme en este mismo momento donde New Jersey y Nueva York son los donde se está propagando así, pero más que el flu, Claro. más una rapidez tremenda. Y dije, ok, si ya confirmé que una persona cercana a mí, una de mis mejores amigas, le dio Y tiene los mismos síntomas que yo, pues, ¿sabes? exactamente la misma forma. Era, Claro. era. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, ya que confirmé que personas alrededor mío tuvieron positivo, pues ellos, así lo tienes, bla, 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 me entrevistaron, qué es lo que sientes, etc. Pero no te traen al hospital. Traen al hospital porque están sobrepoblados. Entonces, pues todos seguimos, obviamente yo tengo un roommate, Eduardo, él le dio las mismas cosas, los dos estuvimos ahí ayudándonos, entonces. Y pregunta, cuando los casos se certifican como positivos, ¿son los que van, o son los que se hacen las pruebas y los que van al hospital, o los casos como el tuyo? O sea, porque si te dio y eres El vi, mío no es registrado. no es registrado. O sea, Hay que pueden haber más de lo que dicen, de lo que están diciendo. Más de 300.000 casos en Estados Unidos registrados. Registrado, Pero exacto. hay un montón de personas en este país que no, o sea, no, como yo, que nunca fuimos al hospital porque tratamos de seguir el protocolo que los mismos hospitales nos estaban recomendando, nos estaban diciendo, no, no venga. Y yo, pues está bien. Y Entonces, bueno. es por eso de la seriedad de que la gente se quede en su casa, porque no es que necesariamente, o sea, tú porque tienes esta plataforma y lo estás diciendo, pero otra persona que haya sido infectada y que le dio los síntomas, de momento se pone bien, sigue jangueándose, o está portando el virus y se va a hacer compras, qué sé yo, va a hacer cosas cotidianas, cargando el virus, y de momento le explota par de días después. Por eso es que le estamos pidiendo a la gente que se quede en la casa. Y claro que sí, y no solamente eso, sino que hay personas que son asintomáticas. Lo que pasa es que este virus no tenemos tanta información todavía. Exacto. Entonces, hay personas que no le da nunca. O sea, mi amigo Marcos estuvo
alrededor de nosotros, hizo todo con nosotros, hangueó con nosotros, agarró del popcorn con nosotros, o sea, todo. Nunca enseñó síntomas. Ya. Le dio que si una tosecita uno de los días, que sé qué rayo. Pero eso no significa que él no lo está descargando. Entonces, a lo mejor él no se Claro. afecta en cuanto a síntomas, pero él lo está cargando y a lo mejor le da a otra persona que sí le puede. Exactamente. Se tiene que guardar igual porque le puede portar a alguien que sí se joda. Exactamente. Ahora mismo en Nueva York tenemos 3.000, o sea, tenemos más de 4.000 muertos hoy. Más de 4.000 muertos en Nueva York, papá. Que eso son vidas, eso es más que, o sea, la cifra ya está sobrepasando el 9-11 en tiempo récord. Este ha sido, las últimas 72 horas ha sido las más fatales en la historia de Nueva York. El viernes hubo 530 muertos. El jueves hubo 400, ¿cuánto hubo? 432. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido más de 4.000 muertos. A este paso, si tú lo cuentas así, a este rate, es una persona en 2 minutos y medio. Eso Sea, último ahora que me, mismo perdóname, Jeremy, eso último que por la señal no te registra lo último que dijiste. Ese último dato, ¿me lo puedes repetir? si sigue al rate de las últimas 72 horas, el paso de los muertos tan alto. Eso quiere decir que una persona en Nueva York se está muriendo cada 2.5 minutos. Ese es el average, ¿me entiendes? Por el coronavirus. Qué Olvídate fuerte. de las otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que lo más que impacta es que, por ejemplo, si tú ves Manhattan, Manhattan está desolada. No hay casi gente pasando, no hay casi carros pasando, qué sé yo, rayos. Pero hay un montón de camiones, decenas y decenas de camiones refrigerados fuera de los hospitales que están guardando los cuerpos. No quiero ser morbid, Sí, pero no hay que ser alarmista, pero es que son datos que están pasando de verdad, exacto. decenas, hoy mismo domingo, el Departamento de Defensa está mandando 85 más camiones refrigerados porque ya no hay lugares, no hay morgues donde quepan las bolsas, Igual ¿entiendes? también hay que recordarle a la gente para que no caigan en estrés de que Nueva York es uno de los spots que con más casos y que más alarmistas, o sea, que más en más emergencia están. Exactamente. Sí, Entonces, porque eso es importante recalcarlo. sí. Pero sabemos que todas estas personas que han fallecido, la super mayoría son personas que eran ancianas, personas que ya tenían un montón de condiciones persistentes, personas que ya estaban bien malas dentro del hospital. Pero es necesario que nos cuidemos los unos a los otros. O sea, saber que yo, por ejemplo, ahora mismo, el próximo paso sería lo que hizo mi amiga Rachel, la que trabaja en el Departamento de Salud, que ahora ella donó su sangre. Y eso es lo que en los hospitales en Manhattan y en New Jersey están pidiendo voluntarios que hayan tenido el coronavirus, que se hayan sanado del coronavirus, porque ahora su sangre, el plasma en nuestra sangre contiene anticuerpos. Y entonces nosotros podemos ahora todos, nos mandaron el link de que nosotros podemos ir al Mount Sinai, al hospital, y donar nuestra sangre. Y bueno, primero hay que testear la sangre de que estemos negativos. Y luego donar nuestra sangre porque ya como recuperamos, desarrollamos anticuerpos y eso puede salvar. Desarrollar anticuerpos, perdona mi ignorancia, desarrollar anticuerpos es lo mismo que ser inmune, ¿o no? Sí, Claro, sí. inmunidad. Exacto. O sea, por ejemplo, yo puedo salir para la calle ahora mismo, confío que no me va a dar, porque ya me dio, ¿me entiendes? Claro, Es como un claro. club. Pero aún así, es necesario cuidarse, ¿me entiendes? Porque, bueno, simplemente por cuidar a otros, ¿me entiendes? Y uno nunca sabe. Ahora mismo yo no sé cuán bien está mi sistema inmunológico. Porque una cosa es haberme recuperado, desarrollar inmunidad, pero uno no sabe si de repente me da un flu o otra cosa porque mi sistema todavía se está recuperando. Claro. O que hayan, igual no sé, la ignorancia es atrevida, o que haya algún residuo todavía del virus que se lo puedas pegar a otra persona. Exacto, entonces yo prefiero esperar un ratito. Una persona me pregunta, un amigo, un colega, Jonathan Suazo, me pregunta por YouTube, que cuál es tu protocolo para hacer tus compras. Me parece una pregunta muy interesante. Muy buena, yo no he hecho compras porque yo el día, te digo, el día que me, no el día que me enfermé, el día antes de que me haya enfermado, yo fui con mi pana, hicimos nuestra compra, que es que hacemos todos los meses, o sea, nosotros compramos una sola vez al mes en Costco. Entonces nosotros compramos, ya tenemos todo contado, los aguacates, la leche, el huevo, todo nosotros lo tenemos contado para que nos dure un mes. Él lo hace más para que le dure como un mes y medio o 2 meses. Pero ¿qué pasa? Que nosotros siempre tenemos esa tradición aquí en la casa donde tratamos de hacer esa compra y cuando ya dijeron que el país estaba en un estado de emergencia, ese mismo día fuimos a Costco, que fue mala idea,
pero bueno, esperar varias horas. Cuando llegamos a Costco, eso parecía una película de... De terror, sí. Ese era un montón de gente con máscaras. Los signs afuera de Costco decían: no hay papel de toilet, no hay hand sanitizer, no hay cloro. Así que, entonces, digo, está bien, porque nosotros no vinimos a comprar nada de eso, vinimos a comprar pues, comida. Y compramos eso, mano, y nos encerramos aquí con todos nuestros recursos. Y hasta ahora no hemos tenido que comprar nada, pero ya mañana regresaríamos saldríamos de la casa los dos a ir a Costco de nuevo a hacer una compra para un mes más, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Son un Definitivamente. mes y Sí, medio. o sea, una de las cosas importantes, yo creo, de todos estos testimonios que me acabas de dar, es para que nosotros veamos lo que puede ser un, perdonando la palabra, un descojón. Tú sabes, nosotros queremos evitar ese descojón que está pasando en Nueva York, aquí en Puerto Rico, que pues, comparando con lo que está pasando alrededor del mundo, pues las incidencias han sido más bajitas, ¿verdad? Y pues para que la gente tenga noción, porque pues, como le digo siempre a los otros invitados, nosotros estamos viviendo una situación bastante parecida a lo que vivimos en María, en cuestión del aislamiento, de que no podemos salir de nuestra casa, pero la diferencia es que pues tenemos luz, tenemos agua, internet, teléfono, o sea, está todo funcionando menos pues salir a la calle, ¿no? Y pues yo creo que mientras más tengamos conciencia de esos datos, de testimonios como el tuyo, de lo que está pasando en sitios donde ya está en la situación límite, pues podemos evitar esa situación límite en Puerto Rico, Sí, brother. simplemente pues, quedándonos en nuestra casa. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que Puerto Rico no, yo no creo que Puerto Rico está listo para esto. No, Y como no, definitivamente no. el país no está listo para el Departamento de Salud en Puerto Rico no está listo para esto. Porque esto no se trata de la calidad del sistema de salud ya, esto se trata de la cantidad. O sea, si la gente en Italia se estaba muriendo en montañas, ¿por qué? Porque habían demasiadas personas yendo al hospital y no había suficientes personas para tratarlo, o sea, no había suficiente staff para atender a situaciones que eran de emergencia. O sea, porque olvídate el coronavirus, llega todos los días centenas de personas uno le dieron un balazo, el otro tiene diabetes, Todo lo que pasa, todo lo que pasa normal, exacto. o sea que todas esas personas, un montón de personas que se estaban muriendo en esas emergencias, perecieron porque no había suficiente staff, ¿me entiendes? Eso es lo que pasó. Y en la única solución para eso sería hacerle caso al gobierno y quedarse en su casa, o sea, hacer una buena compra con máscara, con de esto, protegerse en todo momento, hacer una compra grande, quedarse de comida, etcétera, quedarse en su casa y ser paciente, ¿me entiendes? O sea, ser paciente y pensar en los demás. O sea, tener ese espíritu de generosidad, porque si no... ¿Qué le puedes decir a todo el corillo, todos los panas hipocondríacos? Vamos a hablar claro, hay un montón de gente que se está muriendo del coronavirus desde que empezó. Tú como sobreviviente. Pues mira, brother, qué cosa que yo estaba ahora mismo, 2 minutos antes de que me llamaras, ¿verdad? Yo estaba apuntando unas cosas aquí para decirle a la gente, ¿verdad? Número uno, esto no es tiempo de entrar en shock, es tiempo de entrar en fe. Eso es lo primero. Número dos, una parálisis social no simboliza una parálisis creativa. Y un alto cívico no simboliza un alto de generosidad. O sea, las personas piensan que ahora como los trabajos van a bajar y el empleo, yo no tengo un trabajo y no hago income desde hace un mes, pero bueno, por la gracia de Dios yo había hecho un montón de ahorros. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no tienen esa bendición. Hay personas que ahora amarran lo que tienen y dicen, bueno, olvídate, para el diablo todo el mundo, yo con lo mío. Pero esto no es un tiempo para uno tener la mentalidad de hoarding, de almacenar todo lo que tú tienes, sino una mentalidad de generosidad. Yo pienso que la generosidad no queda cancelada. Está muy bien. Es un tiempo de pensar también que hay personas que están peor que uno y que uno tiene, y no estamos hablando de dinero, solamente estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que si una persona ahora mismo está viviendo sola en un apartamento y no tiene nadie, está cuarenteneada, hacerle una llamada, prestarles tu tiempo. Prestarles recursos, si necesitan una compra, si necesitan una caja llena de groceries, tú se las mandas por Amazon a la puerta de su casa, pedirle la dirección física. Hay cosas que todavía podemos hacer. Y para los músicos, por eso mencioné lo de la creatividad, porque hay muchos músicos que a lo mejor piensan que como no tienen trabajo, no tienen ahora mismo en el horizonte guiso,
la creatividad se detiene y eso no está, no podríamos estar más lejos de la verdad en cuanto a eso, sino que ahora mismo es una oportunidad de aprovechar esta cuarentena. Hay que aprovecharla en todo momento, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo le tendría que decir al corillo. Y volviendo a ti como músico y como artista, ¿qué estás, o sea, aparte del vlog y de lo que estás haciendo en las redes, qué más estás haciendo en cuestiones artísticas o todavía estás botando el golpe? Ahora mismo, yo desde que me mejoré, yo te voy a hablar claro, cuando yo estaba bien enfermo con lo del COVID, yo estaba acostado en la cama, sin hacer nada. Y luego, después de eso, ya cuando podía pararme, ir a la cocina y hacerme un té y qué sé de rayo, ya yo podía, pues me puse a ver series de Netflix. Yo leo todos los días, o sea, yo siempre tengo mi rutina en las mañanas de leer, etcétera. Entonces, pero yo no ni siquiera quería leer. Entonces era series en Netflix, películas, pero llevo ya 7, 8 días 100% recuperado. Y ahí yo dije, ok, llega un punto donde tú puedes, you can only have so much vacation. O sea, las vacaciones llegan hasta cierto punto y la Totalmente de persona acuerdo. creativa en uno ya es hora de trabajar. Entonces yo dije, bueno, regresaré a la rutina del pasado, que es, yo tengo como 9 alarmas. Y las 9 alarmas son, una es de media hora, la otra es de una hora, la otra es de una hora, y todas son para una cosa y tienen un título en ella, en mi iPhone. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿sabes? Te levantas, haces 30 minutos, los primeros 30 minutos de mi día los dedico a mi fe. Hay muchas personas que saben que claro, soy creyente. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros 30 minutos los dedico a ciertos devocionales, que es leer la Biblia, orar, etcétera. Y esto era antes de la pandemia, mucho antes. Esos son los primeros 30 minutos. Luego, los segundos 30 minutos son de leer un libro. Ahí yo pongo Do Not Disturb, porque si me distraigo de alguna manera, pierdo el hilo de los libros. Eso es así. Entonces, pero si me di cuenta de que si yo me comprometo todos los días de la semana a 30 minutos de leer, yo termino todos los libros que tengo aquí y los he terminado todos Qué por bien. eso. Porque 30 minutos de leer ininterrumpido hasta que suene la alarma te centraliza en lo que quieres leer. Luego de eso, dedico 1 hora a escribir, y si no tengo como una musa escribiendo aquí en el piano, pues entonces me dedico a escribir cosas que no son musicales, son cosas más en el iPad, en la libreta, cosas más pensamientos y eso. Después de que suene esa alarma, la próxima hora la dedico a desayunar, porque yo lo que tomo es café por la mañana. Después de 2 horas, ahí ya me entra el hambre. Esa hora la dedico al desayuno. Después de esa hora, la dedico a contestar emails, mensajes, WhatsApp, lo que sea que yo tenga que contestar, texto, ya sea de contestar mensajes que no he contestado en toda la mañana. Y después de que esa hora se acaba, la dedico a practicar, o a veces, ahora comencé de nuevo que me entró la energía, ya estoy haciendo ejercicio aquí en mi cuarto. Allá empecé hace 4 días a hacer ejercicio nuevo porque un pana me dijo, bro, eso ayuda mucho a fortalecer los pulmones tuyos estuvieron sufriendo un tiempito, papá. ¿Tuviste Entonces, problemas respiratorios? Perdona, que nunca te pregunté, ¿sí o no? pues te digo que yo hubo días que sí, hubo días que mi roommate sí estaba tosiendo todos los días. Yo no tosí ni me dio tanto bloqueo ni nada, excepto por la pérdida de olfato y de sabor. Pero sí había puntos donde se me iba el aire, donde yo decía, ok, estábamos hablando y nos reíamos y de repente decía, ay, diablo, ok, ¿sabes? Se siente la falta de ¿me entiendes? Aire. Entonces ahora estás haciendo ejercicio en tu rutina y Y ayuda muchísimo. Y tú, si tú te mantienes activo de esa manera, pues todo esto es porque es importante mantener la mente en un ámbito constante y consistente de o sea, positivo. Porque si no, la misma ansiedad y la depre y la vaina y la nube de cosas empiezan a entrar y eso afecta al sistema inmunológico, créelo o no. O sea, sí. eso afecta a diferentes partes del cuerpo. Pero, y luego de las 3 de la tarde ya tú te das cuenta de que hiciste un montón de cosas, de que fuiste bastante Sí, productivo. loco, yo me siento tan indisciplinado escuchando esa rutina tuya que tú No, me no. acabas de decir. De verdad. Te digo, no, no, te hablo la verdad, bro. Yo te entiendo porque yo fui muchos años así, medio como que no, la música es lo mío, yo voy a tocar el guiso Pero ¿qué pasa? Que después de un tiempo uno empieza poquito. O sea, los devocionales antes eran 10 minutos, porque yo no podía estar más concentrado orando, lo que sea. Y leer, yo leía por 15 minutos, ya perdía la concentración y a veces no hacía nada de eso.
Entonces, pero si tú te dedicas un día a hacer 10 minutos de algo y el otro día tú dices, ok, ayer hice 10 minutos, pues vamos a hacer 15 hoy, tú te vas dando cuenta de que te vas conociendo a ti mismo y vas diciendo, ok, puedo hacer un poquito más. No es como que, diablo, voy a empezar todo hoy, así, una rutina salvaje, levantarme a las 4 de la mañana, ¿me entiendes? Nada funciona así, ninguna persona triunfa así, pero es una cosa bien chiquita, después mañana un poquito mejor, etcétera. Y es una manera que en la cual uno pues se mantiene, aprovecha la cuarentena y aprovecha esta pandemia, ¿verdad? En lo que Y tu pasa. enfoque cambia de alguna forma ya siendo un sobreviviente, porque es que tiene que cambiar un poco, porque antes era como que tienes, o sea, tienes que seguir tu vida, pero con la perce de que te tienes que guardar para que no te dé, pero guess what, te Es dio. verdad. Es como que, ¿sabes qué? Ahora tiene que ser, porque yo estoy bien, yo estoy chida, a mí no me va a dar. Yo estoy esperando a que esto se vaya. ¿Cómo cambia esa perspectiva? Wow, brother. Pues al final del día, una de las cosas que he aprendido, ¿verdad? Que una de las cosas más importantes que he cambiado en mi vida, ha sido que nosotros somos personas creativas y somos personas dentro de la industria de las artes. Y si somos honestos, completamente honestos aquí públicamente, las personas dentro de las artes tendemos a ser personas bien self-centered, somos centrados en nosotros mismos. A mi arte, mi tiempo de práctica, mi público, mis seguidores, a mi renta, mis biles, mi legado, mis premios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno entra, y esto vino mucho, mucho antes de la pandemia, uno entra en comunidad y uno entra pues en la perspectiva de lo que Dios le da a uno, pues uno entra en un cambio espiritual, emocional y psicológico en el cual ya la vida no se trata de ti. Tú no eres el protagonista de esto, sino que tu vida ahora se trata de otros. Y cada artista tiene y está obligado a aceptar de que usted está en la industria del servicio. Estamos sirviéndole a las personas, ¿me entiendes? No nos estamos sirviendo a nosotros mismos, le estamos sirviendo a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la música para, mi servicio no para, porque todavía yo tengo cosas que servirle a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta de que eso me ha ayudado mucho ahora, porque ahora que empezó la pandemia, pues no me estreso, porque las personas que se estresan mucho, que entran en ansiedad, y no estoy trivializando ni tratando de minimizar el efecto que le da la ansiedad o la depresión a las personas, pero la mayoría de las personas que se deprimen mucho es en momentos y en temporadas de su vida que si te das cuenta están pensando mucho en ellos mismos. Pero una de las cosas que Interesante. alivia es la ansiedad y los psicólogos mismos lo han probado. Es cuando tú empiezas a hacer actos de generosidad y bondad. O sea, una de las cosas que más alivia la ansiedad en el ser humano y ha sido conmigo, o sea, ha funcionado conmigo, es cuando tú empiezas a pensar menos en ti mismo y más en los demás y empiezas, ok, ¿qué necesita fulano de tal? Porque yo ahora mismo estoy ansioso, pero el pana mío está en un cuarto de hospital. O yo ahora mismo no tengo billete, pero el pana mío ahora mismo está viviendo de los food stamps. O sea, ¿qué necesitan las otras personas? Mi abuela ahora mismo está sufriendo una vaina con la pierna. Okay, ¿qué necesitan ellos? En Venezuela tengo la mitad de mi familia que no tienen nada y ahora están cuarentenados. O sea, nada plus cuarentena. Eso sí es mal. Entonces uno manda depósitos, va. ¿Qué necesita la gente? ¿Me entiendes? Y yo exhorto, le doy un encouragement al que sea que esté mirando este programa, que no pierda de perspectiva el ser generoso y el servir a otras personas. ¿Me entiendes? Claro. Y ¿qué es lo primero que te gustaría hacer cuando pase toda esta vaina? Ha hecho comer un hamburger con papas fritas y este irme para la playa, brother. Muy Irme bien. para la playa y tomarme una corona. Nice, muy bien, se vale, se vale. ¿Sabes lo primero? Yo no sé si viste la entrevista de Gilberto, pero yo me cagué de la risa porque yo le pregunté, dice esta pregunta, y él me dice, yo lo que quiero hacer es vestirme, mano. Yo lo que quiero es ponerme un traje, aunque sea para ir para la playa, voy en traje. Pero lo menos que yo me pude haber imaginado que voy a decir, que vestirme. ¿Sabes? Bro, te hablo claro. Yo ayer me puse mahones. Me puse blue jean, brother. Para Que estar en yo, o la sea, casa. sí, yo me puse blue jean y una camisa de botones color mostaza. Y los roommates míos me dijeron, ¿Qué ¿qué te pasó a este? Yo carajos? me peiné y todo, loco. O sea, me peiné. Yo dije, no, 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 me puse mi reloj. ¿Para qué, loco? Me puse el reloj. O sea, ayer por la mañana, qué cosa que Gilberto le haya dicho, porque
ya después de 22 días, tú dices, Edgar, yo me siento, me quiero sentir como una persona de nuevo, ¿me entiendes? O Quiero sea, volver aquí a mí, quiero volver a andamos en mí. sweatpants todo el día. Exacto. Y eso eres tú que eres conservador, y porque hay otra gente que no andaría con mucho más, tú sabes. No. Exactamente. Mira, de verdad, Jeremy, esta ha sido de las conversaciones más chulas que he tenido en este proceso, así que te lo agradezco. Creo que Gracias. tienes mucho que aportar, creo que tienes muchas cosas que decir, mucho testimonio importante. ¿Te puede la gente escribir a tus redes sociales? Aprovecha para... Pa... Sí, claro que sí, bro, gracias y gracias por la oportunidad. Las personas me pueden escribir ya sea por Instagram, por Facebook, por MySpace, mentira. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te buscan? ¿Por Jeremy Bosch? Pokémon Go. No, me buscan en Instagram Jeremy Bosch Official y en Facebook es la página de Jeremy Bosch. Y pues nada, esas son las principales dos que atiendo. Bueno, la primordial es YouTube, que ahí también pueden mandar comentarios o mensajes privados. Y no, yo también te agradezco a ti, Juan Pablo, porque necesito porque estás proveyendo un servicio que a pesar de que es humorístico y es lighthearted, también es muy informativo y es necesario. Hay personas, tú estás llenando un hueco que era necesario en Puerto Rico desde hace mucho Gracias, tiempo. gracias. Y te motivo, brother, a que continúes haciendo esa obra y haciéndonos reír, brother, y también iluminándonos. Y te felicito por tu trabajo, brother. Me Gracias, encanta, gracias. soy súper fan de Fase 2. Gracias, Soy hermano. súper fan de tu música, de tu voz. Espero que también tus padres se mantengan pues, saludables, a salvo y eso. Y bueno. Gracias. Papi, gracias. Mira, ahí te puse ahí en tu debajo de tu nombre, de tu cara, pueden ver tu nombre para que vean, porque el Bosch hay veces que es medio tricky escribirlo. ¿Por dónde? Yo estoy aquí en No, Skype, pero. tú estás en Skype, pero ahora cuando veas la transmisión después, vas a ver que tu nombre está escrito Jeremy Bosch, Bosch, para que la gente no se pierda. Yeah. Papi, gracias de verdad y que sigas bien, y espero hablar contigo pronto después cuando pase todo este revolú para seguir hablando de esto. Gracias, brother. Muchas Un gracias, Juan. abrazo. Y nos vemos pronto en la próxima cuarentena. Nos vemos mañana.